Amigas, para realizar este bolso, pues lo primero que tenéis que ir es al Granmy que os enseño, que os enseñé antes de la Navidad, que os enseñé un tutorial de cómo hacer este Granmy. Y si vais en el ordenador, pincháis con el ratón, que es con la tablet, con el móvil, con el dedo, sale una i aquí arriba y os sale el tutorial de Granmy. Pero en este tutorial yo rectifico el Granmy, no tiene importancia lo que voy a rectificar, pero para que lo sepáis. Y para hacer el forro, pues lo mismo, aquí os sale el forro de este, porque yo le he hecho doble forro, porque el cuerpo de delante y de atrás le he puesto malla plástica. Y estas mallas plásticas la compráis en la ferretería y en bazares chinos de aquí. Y viene doble ancho, 1,5 m por 1 m, sale a 3 €. La base la necesitáis malla plástica, por supuesto. Vais a necesitar hilo nylon número 9, casi 2 bobinas. Si la hacéis con la asa tubular que sale aquí, que yo hice una asa tubular para esta bolsa, vais a necesitar las 2 bobinas. Si no la hacéis con asa tubular, 1,5 bobinas. También si lo veis en el Granmy, veis otro bolso, y si lo queréis exactamente como ese, tenéis que utilizar un hilo más fino, el hilo número 2 del hilo nylon, ¿vale? Pero si lo hacéis de 9, es mejor hacerlo como lo hago yo, porque si no os va a salir un bolso enorme. Y lo mismo que vais a ferretería, mercería, pues yo voy aquí a unas tiendas que llaman curtidos. En las tiendas de curtidos pues te venden hebillas, remachas, estos broches, los botones imanes, porque aquí hay un botón imán que se abre y se agranda el bolso, ¿no? Y argollas y estas cintas, porque las venden, que es de piel por metro. Las venden ancha, mediana y fina. Y yo compré la mediana para acá y la ancha para este lado. Y un aparato para perforar, y si no, aquí os enseño una asa de pies que hice, que lo hice con un destornillador y un martillo. Y ya está. Y si vais a hacerlo con remache, que también hay tornillos de bolso, en ese sitio que os digo, tornillos para bolso, ¿veis? Y si no, si lo vais a hacer con remache, pues tenéis que utilizar el R5, porque la patilla es más larga. Para atravesar la piel de 2 lados necesitáis el R5, el R4 no lo atraviesa, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar y a ver si os gusta. Y ya sabéis, si queréis, antes tenéis que hacer el Granmy, que lo tenéis aquí, que os he dicho. Y hay una rectificación en este tutorial de Granmy, pero que no tiene importancia, ¿vale? Venga, vamos a empezar. Bueno, aquí os voy a hacer una pequeña rectificación, si queréis hacerla, si no, no pasa nada. Este es el que hicimos anteriormente nosotras. Pero yo luego, verificando bien el gráfico que yo tenía, que aquí ahora no os puedo enseñar por el sol, no lo vais a ver, resulta que yo me di cuenta que terminaba con 2 puntos. Esto que hay en separación hasta aquí había 2 puntos. Y ya empecé a mirarlo bien y me di cuenta que cuando yo digo 12 más 1, nos vemos al 12 más 1, ¿no? Y tendremos 13 puntos en total cada lateral. No, es cuando hagamos 11 puntos y saltemos el 1, tendremos 13 puntos en cada lado. Entonces vamos a dar una vuelta menos y vamos a realizar menos puntos. Entonces yo voy a hacerlo con este que ya tiene 9, y nos vemos a donde yo digo. Aquí hay 9, ¿os acordáis? El que os dije, ese sí está bien. 7 más 1, tenemos 9. Pues ya nos vamos a ver cuando tengamos 11 más 1. Tendremos 13. Y eso es lo que quiero que rectificáis, nada más. Que lo habéis hecho de la otra forma, no pasa nada. Queda igual de bien. Pero para que el que no lo haya hecho, que sepa que se puede hacer con menos vueltas, con menos puntos. Bueno, pues aquí yo ya tengo 9. Y es aquí donde yo ya empiezo a subir con las cadenas de 5, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Os acordáis que os enseñé? Y aquí hay 8 y 9. Y 8, y ya tejíamos 8 Cuando ya teníamos los 4 lados de 9, tejíamos 8 y a partir de ahora subíamos con una cadena en vez de 4 de 5, 2, 3, 4 y 5. ¿Os acordáis, no? Y hacíamos nuestros 2 medios puntos. Y ya está, y ahora a seguir hasta llegar que tengamos 11. 11. Tengamos 11 más el que nos saltamos, ¿ok? Ahí nos vemos. Bueno, pues aquí es para que veáis lo que os digo. Pues aquí es donde os digo. Aquí hay 13, aquí ya hay 13 y nos queda la última vuelta. Que vamos a realizar 11 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. En vez de 12, 11. 11 más 1. ¿Veis? Y me salto el de 12. Y aquí ya tenemos 13 medios puntos en cada lado. 3, 4 y 5. Y a partir de ahora hacemos los 2 medios puntos. Y a partir de ahora es cuando empezábamos a disminuir, ¿no? Pues aquí ya tenéis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. ¿Veis? Aquí igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y aquí igual 13 y 13. Que yo decía 12 más 1. Pues 11 más 1 para que tengamos 13 medios puntos en cada lado. Lo mismo que os enseñé a hacer 7 más 1, que hay 9 puntos en cada lado, pues vais a dar una vuelta menos y vais a tener menos puntos entre medio de los recuadros. Que es mejor porque así esto no sale el agujero tan grande. Que lo habéis hecho, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Si habéis hecho 2 o 3 recuadros, pues nada más que los rectifiquéis. Que no habéis hecho nada, pues mejor. Ya sabéis que el Granmy que yo enseñé está bien, pero que lo hagáis como os lo estoy enseñando ahora. 11 más 1, que hace un total de 13 medios puntos en cada lado. Y ya empezamos a disminuir de aquí, pero esto ya no lo grabo porque lo tenéis en la otra grabación. 1, 2, 3 y disminuimos ya con... Hacemos una cadena de 4 y el primer punto no se hace y se hace el segundo. Se junta la cadena en el segundo. Y en este caso vamos a tejer 9. El primero que no lo contamos, ese nunca lo contamos. A partir de después de agarrar la cadena contamos 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y nos saltábamos 2 puntos, ¿acordáis? 2 puntos. Hacíamos la cadena 1, 2, 3 y 4. Y nos íbamos a estar ya aquí, hacíamos un medio punto y volvíamos a abrir 1, 2, 3 y 4. Y nos hacíamos el primero, la juntábamos en el segundo punto y así sucesivamente. Nada más que vamos a tener menos puntos. En el otro yo decía cada 10, en la siguiente vuelta cada 7. Pues no, en este caso va a ser vamos a tejer 9, en el siguiente 6 y en el siguiente no sé si son 5 o 4, que el total tenéis que quedaros con 3, con el de la cadena que pilláis más 2 puntos que vais a realizar, ¿vale? Simplemente era esa rectificación que quería dar. Venga, perdona, pero que tampoco pasa nada que la hagáis con el otro Granmy que os enseñé, no pasa nada, pero este entre medias no me gustaba, había muchos puntos. Entonces el agujero va a ser muy grande cuando se junte, pero tampoco pasa nada, ¿vale? Que lo que no lo habéis hecho, mejor lo hacéis como estoy diciendo ahora. En vez de 12 más 1, 11 más 1. Chao. Bueno, pues tenéis que hacer una base de 34 centímetros de largo, pero ya depende de vuestro hilo y depende de vuestros recuadros, de cómo salga. Si lo queréis de 3, yo voy a hacer 3 recuadros en la parte de adelante, pero si lo queréis de menos, eso tenéis que hacer vuestro recuadro con el hilo vuestro, y según lo que hagáis el recuadro, pues multiplicáis, ponéis los centímetros y lo hacéis. Yo lo he hecho con el número que es el ancho de mi recuadro, ¿vale? 10 centímetros. Esto mide 10. Entonces ahora, una vez que yo lo he hecho con puntos altos, podéis hacerlo con medios puntos, o también, para que no os equivoquéis de largo, pues tejéis así. Entonces sabéis a dónde tenéis que parar, porque hacéis 3 cuadros, y una vez que hagáis 3 cuadros sabéis a dónde tenéis que parar. Podéis tejer así. Yo lo hubiera preferido hacer así, pero no lo hice. Bueno, pues ya esto lo compro yo en los chinos, una malla de plástico. Aquí en España, en otros países hay bases de estas de mallas que se compran ya hechas. Aquí no. Bueno, si la hay, no sé dónde hay. Bueno, pues pones la malla de plástico y ya subraya. Y por ahí corta y lo tejemos junto con la base para que quede firme. Cortáis y tejéis. Bueno, pues aquí ya he cortado la malla a la medida de mi base, y procurad dejar los cuadritos, que no cortéis así a la mitad y luego no tengáis cuadritos para tejer. Veis que yo dejo cuadritos por todos los lados. Entonces ya yo aquí he terminado y no corté el hilo. Pues aquí mismo empiezo yo ya. Juntar esta malla con la base. Y me hago mis medios puntos alrededor de ella. Y ya está. Es para que esté más firme la base, que no esté tierna. Y ya está. Y ya es así. Medios puntos, el agujero. Y así todo alrededor. ¿Vale? No tiene más historia. Y vais realizando medios puntos. Voy a bajar un poco más para que veáis, pero no tiene más historia, que es cortar la malla a la medida y meter y hacer medios puntos. ¿Vale? Bueno, he decidido hacer juntar recuadro con la cola de rata que yo tenía, más la base de mi bolso rojo que estoy realizando, que es detrás de este, detrás del caracol, que lo voy a colgar antes, y luego el rojo, que tanto me han pedido. Entonces vi que cuando hice la grabación no la hice bien, y he decidido que no se ve bien. Entonces he decidido que con la base roja y la cola de ratón blanca se va a ver mejor. Y para que sepáis, la medida de la largura y la anchura de vuestra base es que tengáis que hacer un recuadro. Una vez que hagáis un recuadro, tenéis que estirar esta que hacemos de 2 puntillas, y esta, la primera, no la segunda, tenemos 2, cogemos la primera y estiramos, y cuando estiremos sabemos, tiene que estar muy estirado. ¿Por qué? Porque si no el encaje se va a encoger, esto se va a encoger a la vez que vayamos subiendo, se va a quedar para adentro. Entonces tenemos que estirarlo mucho aquí en la base. Entonces ya cuando sepamos la anchura, pues los múltiples, los recuadros que vayáis a poner, 3, 4, no lo sé. Si pues iba a poner 3, pues 36 centímetros. 36, yo tengo 37, pero bueno, 36 centímetros saldría en este 37, porque el hilo nylon da más de sí. 37 centímetros es mi base, porque el hilo nylon da más de sí que la cola de ratón. Entonces, para juntarlo, así ya sabéis, ponéis la raya, ponéis la otra raya aquí, y sabéis que aquí es donde tenéis que juntar una puntilla con la otra, y ahí es donde tenéis que parar, y luego hacemos otro recuadro y tenemos que ponerlo en la siguiente raya que vayamos a hacer. Bueno, pues entonces ya ahora tejemos puntillas todo esto de aquí, lo tejemos sin juntarlo aquí, y cuando nos quede este lateral, la primera recuadro, cuando nos toque hacer esta parte, es cuando ya nos venimos a la base, y lo vamos a tejer cuando hagamos este que es de 2, ¿os acordáis? Este que tenemos 2, vamos a hacer una cadena, que ese no lo vamos a juntar, nos falta 1, 2 y 3, y son 2 en el mismo, sabemos que tenemos 2, ¿no? Pues el segundo ya sí lo juntamos con la base, 2, hacemos 2 cadenas, y la tercera cadena la metemos aquí en la misma esquina de nuestra base. Voy a bajar la cámara para que veáis, y ahora estamos más, así veis mejor. Bueno, pues en la misma esquina, que yo en la grabación que estaba haciendo no la hice en la misma esquina, porque creía que el encaje había que dejar un margen, y por eso no quiero poneros la grabación que yo hice, porque yo me di cuenta después que es que el encaje, ¿veis? La tercera cadena la terminamos aquí, enganchamos en la base y realizamos la tercera cadena dentro de nuestra base. Y terminamos el medio punto, como os enseñé, el medio punto que falta para terminar la puntilla. Nos vamos a la siguiente cadena y hacemos 2 medios puntos. Es terminar la puntilla juntando ya con la base o con un recuadro. 2, y a la tercera, pero claro, yo voy a mirar que esto quede más o menos aquí y que yo sepa dónde tengo que poner. Y para hacer eso, me voy a asegurar con un imperdible, para que no se me escoja mucho y yo sepa más o menos dónde tengo que ir tejiendo, para que yo sepa más o menos. Entonces por aquí me lo dice, pues ahí lo pillo, y la tercera cadena me vengo aquí y la termino. Y todo el trabajo se va a hacer al derecho. Hemos terminado la tercera cadena y tenemos que terminar los 2 medios puntos de la puntilla, como enseñé en el Granmy, ¿no? 2 medios puntos, nos íbamos a la siguiente cadena, hacíamos 2 medios puntos, y con el color blanco y el rojo lo vais a ver mejor. 1, 2, y la tercera, me vengo aquí, miro bien esto, que está... Es muy importante que estiréis el Granmy en la base, y termino mi tercera cadena en la base, ya está, y hago mis 2 medios puntos, termino la puntilla aquí. La tercera cadena juntarla o en un recuadro, en este caso es la base o un recuadro, así ya sabéis, así no se hace largo. Aquí son los puntos de diferencia, que perdona que yo me equivocara, que como veis hay 2, bueno, en este tiene 2, el otro tiene 3. Hacemos los 2 o 3 medios puntos que tengamos aquí. Si habéis hecho muchos recuadros, lo dejáis como lo tenéis, como yo enseñé el Granmy, da igual, no importa, simplemente ese que yo dije, este agujero va a salir más grande. Bueno, y el siguiente Pues nos ponemos así, vemos que aquí más o menos, ¿ves? Está estirando de la base, pero bueno, da igual. Aquí, nos venimos aquí y hacemos la tercera cadena aquí. Y terminamos nuestros dos medios puntos en nuestra puntilla de nuestro recuadro. Nos vamos a la siguiente cadena, hacemos dos medios puntos y una y dos, y la tercera la juntamos en la base. Y terminamos nuestros dos medios puntos de esa cadena. Y aquí es la que hacemos y esta es la última que ya nos queda, que es dos cadenas, dos puntillas en una cadena. Una la vamos a juntar aquí y la otra es para juntarla con el siguiente recuadro. Y ya está. Os enseño otro recuadro cómo pillarlo. Dos, y la tercera me vengo aquí a la raya que yo hice para estirar lo máximo posible la puntilla, y hago mi medio punto que me falta y hago la otra cadena. Ya termino el Granmy sin juntar nada, ya lo termino. Ya hago la siguiente cadena que le falta, que ya sabéis que son dos en una cadena. Me voy al siguiente. Aquí ya no juntamos nada, aquí terminamos el Granmy, ¿vale? Lo que nos quede de puntilla la terminamos aquí sin ya juntar nada. Y ya está, y terminamos. Lo importante es que estiréis el Granmy, muy estirado. Y así sabéis también el ancho de vuestra base. Hacéis un recuadro y cuando lo estiréis, como vais a tejer así, sabéis cuándo tenéis que parar. Esta base que yo he hecho no es la que voy a poner al bolso rojo, porque como no tenía más hilo. Y ya está, y hacemos el punto deslizado, porque hemos terminado el Granmy. ¿Vale? ¿Veis? Muy estirado. Ya quito el imperdible. ¿Veis cómo se ve? Muy estirado. Y lo terminamos así. Y ahora voy a hacer el siguiente recuadro y ya veréis otro de la parte de arriba. Nada más. Venga, el siguiente recuadro. He tejido nada más que este trozo y la mitad de este del lado. Y ahora ya lo siguiente es juntando este lateral y la base. Entonces aquí este es el que tiene dos puntillas, dos, y la tercera cadena la voy a terminar en la puntilla de este. Tiene dos, una es para los recuadros de arriba y esta de abajo es para este recuadro. Entonces voy a juntar al derecho. Os fijáis, está la labor al derecho. Entonces yo me vengo aquí y la tercera cadena con la puntilla de abajo. La de arriba es para el recuadro de abajo, de arriba, y termino mi tercera cadena en la puntilla del otro recuadro y termino ya el medio punto. Me voy a la siguiente cadena, hago dos medios puntos, subo uno. Esta es terminada la última, eso que enseñé, dos, y la siguiente puntilla que la tenemos aquí la termino aquí. La tercera cadena la termino aquí y me vengo aquí al siguiente, al Granmy, y termino mis dos medios puntos. Aquí me voy a la siguiente, es terminar la puntilla Y ahora ya vamos a juntar puntilla con puntilla, de un recuadro a otro. Esto yo le llamo puntilla, ¿vale? Para que nos enteremos. Dos. Y la tercera me vengo a la siguiente puntilla que hay en este recuadro. Y termino mi tercera cadena aquí. Y termino mis dos medios puntos como enseñé a hacer Granmy. Y aquí es donde os digo yo que hay tres medios puntos. Y el Granmy que os enseñé tenía 5, terminabais con 5. Y ahora veréis por qué hay que hacerlo como yo he dicho. Cuando terminemos esto os daréis cuenta. Os enseño el por qué. Entonces hacemos los dos medios puntos, subimos una y dos. Y vamos a la siguiente puntilla y terminamos la tercera cadena juntando la puntilla del otro Granmy. Y terminamos con nuestros dos medios puntos. Aquí igual, dos medios puntos. Es fácil, como veis es muy fácil. Es muy fácil y no es nada complicado. Siguiente puntilla. Y termino mis dos medios puntos. Y ahora me voy a la que tenemos que hacer dos cadena en una puntilla. Esta que tenemos que hacer dos, una es para este recuadro y la otra es para la base. Pues una medio punto y subíamos uno, dos, y la última puntilla que la tenemos aquí, una la juntamos en la base, ¿os acordáis? Y esta la juntamos con el recuadro. Y termino mi tercera cadena aquí. Y hago mi medio punto para terminar. Me voy a la... Sí, perdón. Tengo que hacer otra cadena que es la... Esa es la que tiene dos. Dos. Y la tercera ya me vengo, ¿ves? Yo ya he juntado un recuadro. Y esta que tiene dos... Esta que tiene dos, una la he juntado en el recuadro y la otra la junto en la base. ¿Vale? En la base. Y aquí hago lo mismo. Señalo que esté la mitad ahí y junto esto con un imperdible para que no se mueva. Yo creo que he hecho bien en hacer la grabación con la base roja y la cola de ratón blanca porque la vais a distinguir mejor todo. Y ya está. Y ahora aquí termino mi medio punto que me falta por terminar la puntilla. Me voy a la siguiente cadena, hago mis dos medios puntos y subo uno, dos, y la tercera. Aquí que no he pillado esto. Es que la cola de ratón está gorda. Intenta que no se mueva. Para que sepamos que la última puntilla tiene que estar aquí, en esta raya que hemos hecho. Esto tiene que estar muy estirado, ¿vale? Cuando hagáis la base. Entonces, para saber vuestra anchura es... Mira, como he puesto el recuadro, ya sabéis la anchura de aquí, la anchura de aquí, y aquí muy estirado. ¿Vale? Cuando ya sepáis eso, pues ya sabéis la largura de la base vuestra y la anchura. Es muy importante que hagáis un recuadro y que lo hagáis como he dicho, estirando mucho el encaje. Y ya juntamos y terminamos con mis dos medios puntos. Mis dos medios puntos. Yo no sé cómo me la apaño, pero siempre que hago yo tutoriales hay gente haciendo fiestas en sus patios. Uno, nunca hacen, y siempre que me pongo están haciendo. Bueno, la tercera me vengo aquí, más o menos voy calculando para que quede parejo. Más o menos esta va a terminar aquí. Pues yo veo que aquí va perfectamente. Y aquí termino mi tercera cadena. Es terminar la tercera cadena. la base o en un recuadro. Ahora os grabaré la parte de arriba. Estos son los 3 medios puntos que había de separación. Y ahora sabréis por qué. Ah, bueno, ya lo tenéis que... ya lo vais a ver ahora. Pero bueno. 2 medios puntos. Me subo 1, 2. Y junto. Este trabajo es hacer un recuadro. Juntar con el bolso. Hacéis otro recuadro, juntáis, así es, recuadro que hacéis, lo juntáis. Cuando termináis un recuadro, empezáis con otro. Este recuadro que termináis, recuadro que juntáis al bolso. No es que hagáis muchos recuadros y luego, no, no. Por eso yo decía que esperaréis a mi tutorial. No pasa nada, es nada más que tenéis que desbaratar... o la casi entera la puntilla según a donde estéis, o la mitad de ella. 2 medios puntos. Veis que yo estoy acercando mucho para que lo veáis bien todo, no digáis que luego no lo veis las cosas. Este me vengo aquí. Y termino mis 2 medios puntos, y ya me falta el que tiene dos cadenas en una cadena. Este que tiene dos, una es para la base y la otra ya será para el siguiente recuadro. Un medio punto y subía 1, 2 y me vengo a la misma raya que yo he hecho ahí con rotulador y pongo la puntilla para que esté bien estirado. Esperamos que tenga, me está pidiendo batería. Y hago mi medio punto y hago la otra cadena que falta. 1, 2, 3. Aquí ya no hago más nada. Aquí ya termino. Aquí ya termino la puntilla. Aquí ya termino el Granmy sin juntar nada. Y cuando ya termine este Granmy, me empiezo con otro Granmy. Y ya cuando vaya a hacer la puntilla, me pongo a juntarlo al recuadro, al bolso. Cuando termine ese, pues me voy a otro. Es así como se trabaja este bolso. Tenéis que hacer un Granmy, lo juntáis, hacéis, cuando terminéis de juntáis, pasáis con otro Granmy. Y ya está. Y terminamos la puntilla con mis 2 medios puntos y el punto deslizado. ¿Veis? Y este es el agujero que yo digo, por eso rectifico, en vez de 5 medios puntos, que tengáis 3, para que os salga el agujero más pequeño. Es por eso. Pero que si la habéis hecho mucho ya el recuadro, no pasa nada. Que es lo único que va a diferenciarse, que vais a tener el recuadro un poquitín más grande que el mío y el agujero un poco más pronunciado. Pero tampoco tiene mucha importancia, ¿vale? Importante, y lo rectifico y sé muy pesado, estirar mucho la puntilla en la base. Muy estirado. Y una vez que ya sepáis y hagáis la base... o sea, el lateral también. El lateral ponéis el recuadro así y veis que esta es la anchura de vuestro. Tenéis que hacer un recuadro, ya está. Un recuadro, una vez que hagáis un recuadro sabéis cómo es la anchura y la largura de vuestra base. Y la hacéis con medio punto y le ponéis malla plástica alrededor con medio punto. Bueno, pero eso lo voy a enseñar ahora en el tutorial. O voy a enseñar la base, cómo se hace. O ya está hecha, me parece que ya os he enseñado. Pero quería enseñaros cómo se juntaba, porque mi grabación no se veía bien y aparte que no la había hecho bien juntado. Venga, espero que os hayáis enterado y ahora veréis cómo se junta un recuadro de arriba, nada más. Y por eso rectifiqué el Granmy, para que esto saliera, este círculo saliera más pequeño. Como veis, con la cola del ratón sería ideal hacer este bolso, porque queda muy firme, ¿lo veis? Pero bueno, yo ya he hecho una solución aquí de poner malla plástica en el forro y entonces queda tieso el bolso. Pero con la cola de ratón mira qué tieso queda. Perfecto. Pero sale, aparte que yo no tenía, es que me venía diferente, uno más amarillento y otro más blanco, y no tenía los 36 ovillos que necesitaba para hacer el bolso, así que decidí hacerlo con hilo nylon. Pero voy a hacer un monedero, bueno, un mini bolso con boquilla, con cola de ratón, que veréis los dos, o no, no sé, ya veré. Dije que iba a ser de 3, creo que es de 3, y sería demasiado grande, porque una vez que se estire esto y yo le ponga medios puntos, porque ya es bastante ancho, y si le hago otra fila más va a quedar demasiado grande. Aunque me hubiera gustado una fila más, pues estéticamente creo que hubiera quedado más bonito, pero si no va a quedar enorme y va a pesar el bolso. Bueno, pues yo voy a juntar este, lo mismo que junto esto, lo mismo que abajo, simplemente os voy a hacer una demostración como es de recuadro con recuadro, que ya no hay base. Entonces aquí es esta que tiene dos finales, dos cadenas en una, pues yo ya he hecho una, esta, pues la siguiente que he hecho dos cadenas, la tercera la termino aquí, aquí hay 1 y 2 por la segunda. Es de lógica, porque si yo hiciera otra fila, este lo necesitaría para arriba. Entonces aquí termino mi cadena y lo hago todo al derecho. ¿Veis que lo pongo al derecho? Todo al derecho. Y termino la cadena y la cierro con un medio punto, como enseñé en el Granmy que os hice. Me voy a la siguiente cadena, hago 2 medios puntos. Subo con 1, 2 y la tercera la termino. Espera. Ahí. Y la tercera cadena la termino en la remate del otro recuadro. Y lo termino con 2 medios puntos. Me voy a la siguiente. 2 medios puntos. Y 1 y 2 y la tercera cadena me voy a la puntilla. Yo este final le digo puntilla, son puntillas. Tendrá alguna palabra técnica, pero para mí son puntillas. Y hago los puntos de separación que hay de un recuadro de una esquina a otra, la separación que hay de los encajes. Hago mis puntos en el recuadro que yo he terminado último. Estoy trabajando el último recuadro, nada más que termino y lo junto con el otro recuadro. 1 y 2. Y hago 1, 2. Y el tercero, como veis, todo al derecho, ¿eh? Que no me pongo de al revés ni nada. Y termino solo la cadena, que la tenéis que juntar la cadena. La tercera cadena de la puntilla tenéis que juntarlo en el otro cuadro. Ya está. Me voy a la siguiente cadena con mis 2 medios puntos. Subo 1 y 2 y la tercera me voy a la puntilla del otro lado. Termino mi tercera cadena y termino y la cierro con mis 2 medios puntos. Me voy a esta que tiene dos cadenas en una. Hago mi medio punto, subo con 1 y 2. Y de este lado de este cuadro ya está. Ahora me voy a otro recuadro y lo cierro. Y este necesita 2 cadenas. Uno, este es el que tiene 2. El segundo me voy, ¿ves? Ya he hecho de un cuadro. Ahora me voy al de abajo. Antes era una base, ahora es un recuadro. Y me voy y termino mi cadena y cierro con mi medio punto. Me voy a la siguiente cadena. No tiene más historia, es muy fácil. 1 y 2. Yo no sé qué otro hilo lo podréis hacer. Aquí yo sé que hay una mercería que me lo vendía el hilo. Tienen hilo nylon número 2, que es muy finito. A lo mejor ese finito, pero yo creo que es, no sé, es que me da la sensación que iba a gastar mucho hilo. No lo sé. Me gusta el número 9, pero yo creía que iba a quedar más firme. Por lo menos sé que no va a ceder, ni le van a salir pelotas, ni nada de eso, pero me hubiera gustado que se hubiera quedado más firme. Y con la cola de rato hubiera quedado muy bonito, desde luego, ese sí hubiera quedado bien firme. Pero es difícil de conseguirlo. Los 50 metros del mismo color lo tenía, pero los blancos eran diferentes. Y el sitio donde yo lo compraba pues no trae. Y me voy a la siguiente puntilla. Haré un monedero con este Granmy y también os lo enseñaré cómo se hace, de otra forma, de montar los cuadros de otra forma. Y veis, es lo mismo que hice antes, es lo mismo, no tiene más historia que terminar. Ahora no es así, ahora es son recuadro con recuadro, que es mucho más fácil, mucho más fácil que juntarlo en la base, aunque no es muy complicado con la base, pero es más cómodo cuadro con cuadro. Y ya la última, no, la última es, sí, es la última de este recuadro. Y aquí falta uno de una cadena de 3, 1, 2. Me hubiera gustado 3 filas, pero es que veo que va a ser demasiado alto. Y ya termino el Granmy sin juntar ningún con el recuadro, tengo que terminar 2 y 3 y terminarlo. Y ahora lo enseño. Ya me quedan 2 recuadros para terminar el bolso. Voy a probar a hacer una fila con un par de recuadros más para ver si me gusta con 3 o con 2. Y punto de lisado. Es que yo ya había cortado la hebra y cortamos la hebra y hacemos el punto de lisado. ¿Veis? Qué simple. Y todo al derecho, recuadro con recuadro. ¿Veis? Se termina la puntilla de uno a otro. Está quedando bonito, pero yo creo que es ya más que suficiente, porque es 12 más 12, 24 centímetros, más 3 centímetros que yo le haga, 27 centímetros. Y esto mide 12, 12, 24, más 12, 36 por 27, yo creo que, porque es que si le pongo uno más va a ser muy largo, es que no lo sé. Yo voy a probar, voy a hacer un recuadro más. O sea, me quedan 2 para terminar este... No, 3. Me queda 1, no, 2. Me quedan 2. Si veo que haré otra... Pondré un par de cuadros más a ver cómo queda. Y si no, con 2 filas es más que suficiente. Bueno, ya habéis visto que es simple hacer recuadro con recuadro. ¿Veis? Es muy simple. Muy fácil, muy simple. Hoy este yo lo he hecho con 2 filas. Quien quiera hacerle con otra fila, pues que lo haga. Yo creo que es demasiado grande ya el bolso. En sí ya se ve enorme. Entonces he visto también que la boca es muy grande. Entonces he pensado que cada 2 puntos reducimos. Entonces ya es que nos vemos. Hacer medios puntos y hacer la reducción que vosotros prefiráis. Eso tenéis que ir haciendo pruebas. Yo creo que cada 2 puntos estará bien. Empezamos aquí. Y reducimos. Aquí hay uno, pues el siguiente. Y vamos a ir escondiendo la hebra que hemos empezado. Este lo realizamos. Y este lo saltamos, nos vamos al de la cadeneta, a la puntilla. Este lo realizamos, el siguiente lo saltamos. Hacemos 2 sí, 1 no. Este no, el siguiente. Este sí. Y el siguiente. Los puntos los tenemos en el filo. De lo mismo hago otra vuelta o a la segunda os digo que tenemos que reducir otra vez. No lo creo, pero bueno, ya lo diré. Esto reducimos. Y ya está. Y 5 relativamente hacemos medios puntos para arriba y ya a la altura que vosotros queráis. Este bolso es... Bueno, aquí en la tercera vuelta he visto que sigue siendo una boca muy grande. Y ya le he dado toda la vuelta a esta. Y estoy reduciendo cada 4 puntos, ¿vale? 1, 2, 3 y 4. Y a la cuarta me salto un punto. Porque veo que sigue siendo una boca muy grande. 2, 3 y 4. Y a la cuarta nos saltamos. Lo hago así para que no sabe español que entienda lo que estoy haciendo, ¿vale? Porque mira, haber reducido eso y sigue la boca muy grande. Y a la cuarta y 1, 2, 3 y 4. Y me salto un punto, ¿vale? Es que he visto, amiga, aquí yo he dado 4 vueltas. Ya os he dicho que aquí tenéis que reducir, ¿no? Y he hecho 1, 2, 3, 4 y a la cuarta voy a parar porque voy a hacer ahora el forro. Y voy más el forro. Miráis aquí una I que sale, pincháis, que os enseño a hacer un forro. Pues lo mismo que os enseño a hacer ese forro es lo mismo que este. Tenéis que sacar el molde como os enseño ahí. Y como hago ese forro de tela tenéis que hacer 2. Porque yo lo voy a hacer doble y entre medias le voy a poner malla plástica para que quede rígido el bolso. Otra cosa que voy a hacer también, bueno, ahora lo enseño. Vamos a hacer 4 vueltas y ahora enseño cómo coser el forro para que quede rígido este bolso y nos vemos, ¿vale? Bueno, pues aquí he parado y para solucionar, para que quedara así de rígido mi bolso y no tuviera una boca muy grande, todavía no lo he cosido, es simplemente una prueba, como veréis, hasta aquí en el siguiente forro. Y cerrará con un imán, ya no necesita más nada. ¿Cómo he hecho esto para que quede así de rígido y de bonito? Pues podía haberlo pensado antes, podía haberlo hecho con tela de guata. Si lo hacéis todo con tela de guata, con un forro tenéis de bastante, porque la tela de guata va a dejar el bolso rígido y solo con un forro tenéis más que suficiente, no necesitáis malla. Pero yo se me ocurrió ya después de hacer el forro. Entonces si queréis hacer esa forma con guata o si no, como lo he hecho yo. Voy a sacarlo de aquí para que veáis. Mira, quitado, quedaba, pues con su propio peso se caía. No, que no pasa nada porque es un bolso de crochet, pero a mí me gustaba que estuviera más rígido. Y pensé que haciendo esto se iba a quedar rígido. Y esto es... Le damos la vuelta, todavía la base no la he cosido. He cogido y lo he cosido a mano. He cortado la malla más pequeño que el molde. O sea, el molde del patrón del bolso es este, ¿no? Pero como os fijáis, la malla es más pequeña, tanto de ancho como de largo. Tiene que ser más pequeña, no debéis de hacerlo igual que el recuadro. Bueno, y ya solo luego lo cosí a mano alrededor. He cogido un hilo, el que sea, y me he puesto a coser a mano. Y para que no sepa coser, que no tenga máquina de coser, pues esta es la forma de coser. Los forros y todo. Esta es la forma de coser. Ponemos aquí la aguja. O sea, estáis viendo la hebra ahí, ¿no? Entonces, cogéis la aguja y la ponéis por detrás de la hebra. Y luego sacáis la aguja por delante de la hebra. Y esta es la forma de coser cuando no tenéis máquina de coser. Tardáis más, pero tampoco se tarda mucho. Y ya está. Y si os torcéis un poco no pasa nada. Tampoco es una costura que no se va a ver. Si es una costura que se va a ver, así, ¿veis? Hebra hasta aquí. Pongo la aguja por detrás de la hebra y la saco por delante. Y esta es la forma de que podéis coser vuestro forro. Primero he cosido el forro a máquina, porque yo tengo máquina de coser, y luego se me ocurrió ponerle la malla, para que quedara más rígido. Y si hay alguna costura que se va a ver, pues la tiza esta que os enseño, ya sabéis que si queréis hacer forro, os pincháis aquí, tanto con el ratón como el dedo, aquí pincháis la pantalla y os sale una i, y en esa i le dais y os sale el tutorial del forro. Y en esta semana voy a colgar de hacer un bolsillo cremallera a vuestros forros, ¿vale? En el forro que os enseño aquí, os enseño a hacer un bolsillo como este, y en esta semana he colgado uno de cómo hacer un bolsillo cremallera a vuestro forro, y este es el que va a ir dentro de este. Cuando yo coloque, le dé la vuelta, claro está, este irá dentro de este, que es doble forro, o lo hacéis directamente un solo forro con guata. Que yo se me ocurrió después, es que voy a hacer otro bolso ahora y necesitaba guata, y cuando ya lo había hecho digo, madre mía, podía haberme se ocurrido antes. Aquí voy a poner el otro imán y en este lado, y así cerrada. Y ya no necesita cremallera ni el ese que iba a hacer como el bolso 8. Creo que queda estéticamente bonito, ¿no es verdad? Y como enseñé a hacer el forro, pero aparte de eso, yo he cogido con el hilo de mi bolso, he cosido el forro primero, es de estética. Y además, habéis visto que he puesto guata, aparte de la red he puesto guata. Entonces he cosido con puntadas largas, ¿veis cómo están las puntadas? Muy largas. Aquí, aquí y la parte de abajo, y ya está. Y esto lo cosí a máquina, pero podéis también coser a mano, esto a mano. Y ahora ya coloco el otro forro y lo voy a pasar a máquina, ya todo junto, ¿vale? Decidí hacer esta pestaña del bolso, y esto lo he dividido de forma que quede así, a 6 centímetros de aquí. 6, 5, tampoco es que sea preciso, que dobléis esto 6 centímetros. Yo lo he hecho a 6 centímetros y he hecho disminuciones tanto en los dos lados, ambos lados. Y para rematar esto, que queda feo, pues ahora yo voy a seguir y entonces vais a ver cómo hacer la otra parte. Entonces aquí he terminado, entonces yo me hago mis medios puntos en este lateral para rematar esto, y cuando yo le dé la vuelta a todo esto termino aquí, los medios puntos los voy a terminar aquí para rematar el filo, pero da igual, de esta forma lo voy a rematar luego con punto cangrejo, que tampoco pasa nada. Entonces me vengo aquí, hago mis medios puntos y se me queda más redondo. Ya tengo esta lateral, pero vosotros 6 centímetros. Ya me he parado aquí, donde he dicho, ¿veis? He venido hasta aquí y he hecho desde aquí, he hecho mis medios puntos y me paro aquí, justo donde. Y ahora ya doy la vuelta, subo con una cadena y la disminución mía es muy simple. A donde tenemos que subir con la cadena que tenemos que hacer, yo subo con dos porque así se ve mejor y es más fácil de enganchar luego los... Y hacemos medio punto. Y aquí, a donde tenemos que agarrar siempre los medios puntos, yo no lo cojo, el último punto no lo cojo, y esa es mi disminución, tanto en un lado como en otro. Así que hago una vuelta, esta y la siguiente, y se acabó. Y ya la altura que yo ponga aquí es la que yo he hecho a mi trabajo. Nos vemos aquí. Aquí paro otra vez, ¿veis? Aquí, en el mismo sitio este. Subo con una cadena, antes he desbaratado y lo he subido con una cadena nada más, porque así se pronuncia más a donde vamos a disminuir. Y le damos la vuelta al trabajo. Y ya el siguiente, ya os digo cómo he disminuido, que no haciendo este último punto. El punto que subimos con una cadena no lo realizo y hago la altura que corresponde, vale. Nos vemos aquí. Y aquí es donde os digo, ¿veis? Parta este punto y este punto, pues este yo ya no lo hago, hago este y ese no lo hago, y esa es mi forma de disminuir, ¿veis? Este no se hace. Es que hemos subido con una cadena, el desnudito, como yo le digo, no lo hago. Y le doy la vuelta y así continuamente. En el otro lado hago lo mismo. Aquí no hago este y hago este. Y así continuamente, y así es como vamos a disminuir. ¿Cómo lo disminuí? Aquí no se aprecia porque he hecho los medios puntos, no sé si se aprecia. No, es que ya aquí yo ya le he hecho, ¿veis? Se aprecia. Donde el nudito, yo no he hecho el nudito. Aquí hago lo mismo, no hago el del nudito, me falta este punto y el nudo, pues yo ya hago el último punto que es este, pero el del nudito, el de la subida de la cadena no lo hago, y ya está. Y así voy disminuyendo, ¿veis? Este no lo hago, le doy la vuelta y me voy al otro lado, y el desnudito no se hace. Bueno, de todas formas lo voy a seguir, pero que no voy a grabar más porque es una tontería. Disminuí sin hacer el último punto. Y yo he subido esta pestaña, ay, no sé, a 4 centímetros, ¿vale? 4 más 3 tenemos 7 en total. Aquí lo mismo, hago este último, pero este no se hace, faltarían 2 puntos por hacer, pues yo el último no lo hago, es lo mismo, y no hago este. En el siguiente hago lo mismo. Hago este, pero el otro no lo hago. Y ya, esta es la última vuelta. Y ya lo voy a terminar. Esta es la última. La última. ¿Veis? Ya está, que me falta una vuelta. Una vuelta. Y ya lo remato con punto cangrejo. De todas formas, me voy a venir aquí con medio punto y le termino aquí. Ya nos vemos aquí. Y ya llego aquí y ya empiezo a hacer. Ya he hecho medios puntos, ¿veis? Solo este filo me ha quedado sin rematar, pero como yo voy a hacer punto cangrejo, ¿veis cómo queda como más redondito? ¿Veis? Pues ahora ya voy a rematar con punto cangrejo. No corto la hebra y rematamos con punto cangrejo. Y ya sabéis, es coger hebra, hacer medio punto con los 2 puntos que tenemos aquí, tenemos 2, y aquí hacemos el medio punto al aire. tiramos del S y nos vamos al siguiente punto, metemos el ganchillo, sacamos la lazada y hacemos el medio punto en la parte de arriba, y así vamos a hacerlo todo alrededor de nuestro trabajo, todo el filo de la boca del bolso. Vamos a rematarlo con punto cangrejo por filo, ¿vale? Y hacemos punto deslizado y ya está. Bueno, amigas, pues he decidido ponerle una lengüeta aquí con un cierre de crochet, porque la había hecho de piel y no quedaba mal, pero el perpunte es muy grueso y no me queda bonito en la máquina de coser, y he decidido hacerlo de crochet. Ahora os enseñaré cómo se hace esto, la asa y la hebilla esta que he hecho yo aquí, que a la vez que no ves, se puede quitar con imán. Eso hace que la boca del bolso se achique, porque este bolso tiene una boca muy grande, y a la vez que sirve, pues decora y queda muy bonito. Como no he hecho la otra parte, pues enseñaré cómo se hace, y luego la asa de atrás, que es esta. Pero esta es muy simple, es unas cintas que se venden, que la he descubierto donde yo compraba los redondos. Deja 4 centímetros, voy a empezar a partir de 4 centímetros, donde tengo los redondos esto que enseñé. ¿Veis el filo de cangrejo cómo ha quedado? Ha quedado muy bien rematado y muy bonito, la puntada de cangrejo. Bueno, pues a 4 centímetros empiezo a coger aquí, y aquí pararé a 4 centímetros también. Entonces ya vosotras decidís si lo queréis hacer con el mismo hilo del mismo color del bolso o no. Yo, como ya he puesto la asa y la hebilla de negro, pues creo que va a quedar bien en negro. Esto yo le llamo lengüeta, o cierre de bolso, no sé, solapa de bolso, yo le llamo lengüeta. Y ya está, y ahora hacer medios puntos. Y cuando le dé 2 vueltas, haré una cosa para que se venga para acá, para que se doble el solo. Y ya os diré, cuando dé, me parece que 3 o 4 vueltas. Bueno, ya he echado 3 vueltas. Y ahora voy a coger la hebra para que se venga para acá la solapa, la lengüeta. No sé cómo decirlo. Los medios puntos tienen 2 hebras, ¿no? Porque como es negro no lo veis. Entonces yo voy a coger la parte de atrás para que se venga para mí, ¿vale? Voy a hacer medio punto en esta vuelta cogiendo la parte de atrás. Esta no, cogeré la de atrás, ¿vale? Medios puntos con las hebras que os he enseñado. Es que con el hilo negro no lo veis, por eso he puesto una muestra. Y solo esta vuelta la vamos a coger con la hebra por detrás para que se venga para acá, doble para nosotras, ¿vale? El hilo, la hebra de atrás, esta no. Bueno, ya lo he hecho, ahora esto se dobla, como veis. Bueno, ahora lo apreciaréis más. ¿Ves que se dobla? Pues ya está, ahora voy a hacer unas cuantas vueltas y yo diré cuántos centímetros voy a hacer, porque le voy a hacer forma a la lengüeta, ¿vale? Ya cuando haga las vueltas que vea que... Bueno, pues voy a hacer una separación con cadeneta para hacer cierre, para que entre por aquí el cierre. A 3,5 centímetros. Yo te voy utilizando hilo nylon número 18 para hacer esta vuelta. Quiero la lengüeta que sea muy firme, muy gruesa. O sea, que el hilo nylon número 9 no lo estoy haciendo, pero puede hacerse también, igualmente. Pero como yo tenía un resto del 18, digo, pues lo aprovecho. Bueno, pues ya hacemos una cadeneta, uno, 3 y 4. Yo creo que con 4. Y miro el cierre también, que el agujero sea... Sí, 4 y 5. Eso ya es vuestro cierre, lo que tengáis. Si queréis ponerle un botón, pues bien, estaría muy bonito también con un botón. 5 y 6. Lo dejo abierto porque... A ver. Y 6. Y ya está. Y sigo haciendo medios puntos. Y ahora en la siguiente vuelta cuento 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el 7 lo cojo. Y ya está, ya 6 medios puntos, pero en esta vuelta siguiente ya voy a disminuir. Y voy a disminuir como os enseñé a disminuir aquí. Lo mismo. Voy a disminuir de los dos lados sin coger el último punto en los laterales. Y ya está. Y luego le pondré un filo de punto cangrejo. Ya lo enseño. Ya lo pongo aquí. Y queda terminado perfecto. Y con mi punto cangrejo alrededor. Y luego ya os hago como se hacen estas hebillas. Y como hizo la asa. Una pequeña explicación, pero no voy a hacer más nada. Esto se compra por metro, es asa de piel. Y yo decidí no ponerle enganche de bolsa, sino poner una asa así directamente. Pues la mía mide 63 centímetros y le hice estos dobleces aquí y aquí, un doblez. Y ahora voy a poner la parte de atrás, pero no voy a grabarlo, nada más que os digo cómo es. Y ya está. Y le puse su remache. Ahora la pongo aquí en la parte de atrás y sus remaches que se compran, que son así. Ya como se hace el forro del bolso. Y como hago una asa de piel, pues estos son los remaches. Se meten aquí, tiene que ser, hay dos tipos de largura. Pues tenéis que pillar el más largo, porque este cuero es muy grueso, ¿vale? Este que es más largo. Y ya está, y ya os enseñé. Esto se pone así, y hay un punzón especial. Este es el punzón especial, que está ovalado. Y ya está, es poner los remaches, este por la parte de atrás, como veis está aquí, y con un martillo lo ponéis en un sitio plano, ponéis una tabla de madera debajo y con un martillazo claváis el remache, ya está ahí, la asa ya está ahí. Y ahora esto de aquí... Como hice lo de la hebilla, es una hebilla que compré también en el mismo sitio que os digo, que compro mi hebilla, mis remaches, esto de aquí, pieles por trozos, que las venden por peso. Aparato, hago un agujero aquí, para que salga el palito de la hebilla, doblo, voy a hacer el agujero y lo enseño. Voy a doblar todo este trozo, porque le voy a poner un botón imán. Para que esta hebilla sea de quita y pon, como está aquí. ¿Veis? Entonces doblo todo ese trozo. A lo mejor ahora ya corto este trozo porque no me hace falta. Ya está, lo pongo aquí y hago el agujero. ¿Veis? A donde va a ir la hebilla. Meto por aquí. Que entre el agujero. Y ya salió, ¿ves? Por ahí sale. Y ahora aquí, que tiene este agujero, la hebilla, pongo un remache de lo que os he enseñado. Hago el agujero, ahora yo señalo desde aquí, bueno, como aquí ya lo tengo, hago este y pongo el remache. Y luego cuando ya lo tenga hecho, me aseguro que esté bien puesto la hebilla aquí, hago el agujero, pongo el remache, aquí hago dos agujeros porque es lo del imán. A ver, tienen patillas, yo pongo el plano, el gordo lo pongo en el bolso, que es por aquí. Mete esto, saca, pones la pletina y dobla las patillas. y el plano lo pongo en el cinturón. Pues yo señalo así, aprieto para que las patillas se queden marcadas, y ahí a donde hago los agujeros con este aparato, y pongo la lo meto por ahí y pongo la pletina y doblo las patillas. Estas se doblan para acá, y en la parte de atrás, en vez de poner hebillas, en vez de poner esta hebilla, he puesto 3 remaches. Esto sí está pillado, el otro de atrás no, porque es para que se abra el bolso más. Y puse una argolla para poner decoración nada más. Queréis poner argolla, si no, no le ponéis nada. Tan sencillo como esto. Y ahora de crochet voy a hacer una, no sé cómo se llama, hebilla también, el que se pone aquí para los cinturones de crochet. Cogeré desde aquí el hilo y le haré una tira finita para que esto no se, si se despega del imán, no se salga de, que no esté así colgando. Simple decoración. Bueno, ya vais a ver el resultado total del bolso cuando esté terminado. Espero que os guste y que ahora os lo enseño cómo ha quedado. Bueno, así ha quedado el bolso. Este bolso es bastante amplio, grande, de los que he hecho son de los más grandes, y espero que os habéis enterado y que los complementos los hagáis, que tengo ganas de ver que lo hagáis exactamente como lo hago yo, pero bueno, pero no pasa nada, cada uno lo haga como le guste más, pero que si lo hacéis, que me gustaría verlo. Venga, hasta la próxima, si tenéis alguna duda más que me preguntéis por aquí, que yo enseguida os responderé. Chao, hasta luego, gracias por verme.